reflexión que desde antes se tenía la idea fue formulada y acuñada por Grinnell. Posteriormente, Hutchinson le dio la definición más usada hasta el momento, que es como que se define mucho como el conjunto de condiciones bióticas y abióticas en las cuales una especie persiste y mantiene poblaciones estables. Hutchinson también hizo la diferenciación entre nicho fundamental, que son todas las condiciones en las que puede persistir potencialmente, y nicho realizado, que son las condiciones donde persiste teniendo en cuenta interacciones biológicas como creación y competencia. Más recientemente, con trabajos al principio teóricos y posteriormente empíricos, se empezó a hablar de un conservatismo de nicho definido como la tendencia de especies a tener ciertas características ecológicas del linaje ancestral. Se ha trabajado sobre todo con respecto al conservatismo de nicho en tolerancia ambiental, ya que ha sido más fácil de probar. Vince y Gavin en el 2005 sugieren que las similitudes entre modelos predictivos de tolerancia climática pueden ser una evidencia de conservatismo de nicho, asumiendo que el rango geográfico potencial es equivalente al nicho fundamental. Sin embargo, debe existir un límite al conservatismo o alta similitud, dado que algunas diferencias deben existir incluso entre especies humanas. Existe evidencia muy hay varios estudios con resultados diversos sobre si existe o no conservatismo de nicho. Algunos encuentran que entre especies hermanas el nicho en tolerancia climática puede ser muy distinto, mientras que hay otros que apoyan un conservatismo de nicho, donde en el de nicho en cuanto a la tolerancia climática. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué tan conservado debe ser un nicho para decir que existe conservatismo de nicho? Habría que definir eso primero, y algunos autores sugieren que es incluso pues una pérdida de tiempo, porque en últimas todos los nichos van a ser conservados hasta cierto grado. Una especie de bosques tropicales no la vamos a encontrar en una fosa marina. Entonces, lo que se ha propuesto Quincy Graham también es que debemos más bien ver cuáles son los efectos o las consecuencias a diferentes escalas geográficas y temporales del conservatismo de nicho. Uno de los efectos que apenas se está empezando a estudiar y hablar teóricamente, hacer estudios empíricos, es el del rol que puede cumplir el conservatismo de nicho en la especiación adecuada. A pesar de estudios sobre conservatismo de nicho en sí, hasta la revisión de Michigan en el 2005, no se había realizado ningún estudio donde se evaluara el rol que se cumple en especiación alopática. Sin embargo, recientemente en el 2006 y 2008 han salido trabajos donde se evalúan grupos como salamandras y ranas. Pero entonces, ¿cómo funciona el conservatismo de nicho en la especiación alopática? Teniendo en cuenta que el rango potencial es equivalente al nicho fundamental en tolerancia climática, y que la asumirse definiendo la especiación como el proceso de divergencia y reducción de similitudes proyectan el tiempo que resulta en la división de un linaje en otros dos o más, obviamente está teniendo en cuenta el conservatismo de nicho esta similitud ecológica, esta reducción en la similitud ecológica no va a ser muy grande entre dos especies hermanas. Y tomando especiación alopática como la separación geográfica de un linaje en dos o más poblaciones, entonces podemos decir que el conservatismo de nicho funciona de la manera, pues, el rol que está cumpliendo el conservatismo de nicho en la especiación alopática es prevenir, es tenemos una población y es dividida por un hábitat subóptimo. El conservatismo de nicho es el proceso que va a prevenir que cualquiera de las dos poblaciones de la especie colonice ese hábitat subóptimo y vuelva a haber flujo génico entre las dos poblaciones antes de la especiación. Obviamente también en especiación alopática hay otros factores como
la distribución y basada en el nicho, podemos encontrar como tres resultados. Uno, que el modelo predica que predica la distribución de la especie emparentada, predica que va a haber una separación geográfica de hábitat subóptimo donde no se va a encontrar la especie, pero predica que esta especie va a estar ocupada, pues puede estar en el sitio donde está la especie emparentada. Esto sería evidencia de especiación alocativa por conservatismo de nicho, y de un conservatismo de nicho importante, ya que tienen tolerancias, tienen un nicho similar en cuanto a tolerancias climáticas a las especies. El otro resultado podría ser que se predice la distribución tanto para el área ocupada por la otra especie como para el área propuesta como barrera geográfica. En este caso, no sería, apoyaría la hipótesis de especiación por conservación de nicho. Podría ser a nivel de microhábitat, la barrera del río, que puede estar generando esta división y que no se va a mostrar a la escala de un modelo predictivo de nicho. En el último caso, que podemos tener que se predica solamente la área donde está la especie, pero no el área de la especie emparentada ni el área propuesta como barrera geográfica. En este caso no habría evidencia, había especiación por conservatismo de nicho, ya que esta no puede cruzar la barrera, no puede adaptarse al área de la barrera, pero sería limitada este conservatismo de nicho, ya que no se predice la distribución de esta especie en el sitio para el sitio de la especie emparentada. Entonces nosotros lo que queremos es obtener una aproximación al rol que cumple el conservatismo de nicho en la especiación aromática de un grupo de marsupiales, un género de marsupiales neotropicales. Para eso se necesitan entonces registros no referenciados. Los colectas más recientes, casi todas tienen registros por GPS, las más antiguas que tienen una buena localidad se pueden georreferenciar con las satélites. Se necesita una buena verificación taxonómica de los especímenes, ya que un registro en un sitio que sea formal de identificación del especímen puede incluir un núcleo y una importante para el modelo. Capas de información climática, nosotros utilizamos WorldTime también, y algoritmos y software de modelamiento de nicho que actualmente pues existen muchos como GAR, Maxento y Ocar, y nuestro modelo de estudio pues es el modelo de Fix, de lo más que